¿Y cómo te propones resolver ese dilema? Verás, resulta que tengo una solución. ¡Te di! ¡Maldito seas! ¿Qué cojones es esto que me has disparado? Mi mejor invento, o al menos mi preferido. No lo toques o tendré que clavarte otro en la cara. Lo que hay dentro de ese dardo ya empieza a extenderse por todas tus venas. Es increíblemente potente y un infalible suero de la verdad. Lo llamo la verdad indiscutible. El doble de fuerte que el pentotal sódico y no causa tanta somnolencia. Solo una ligera sensación de euforia. ¿La sientes? ¿Euforia? Sí. No. Lástima. Como sabes, me gustan todos los cómics. Especialmente los de los superhéroes. Encuentro que toda la mitología que rodea a los superhéroes es fascinante. Piensa en mi héroe favorito, Superman. No tiene un gran argumento, ni tampoco es un buen dibujo. Pero la mitología... Su mitología no solo es genial, es única. ¿Cuánto tarda este jodido dardo en hacer efecto? Un par de minutos, lo justo para que acabe de explicarte esto. Verás, algo básico en la mitología de los cómics es que cada superhéroe tiene su alter ego. Batman no es otro que Bruce Wayne. Spider-Man se llama Peter Parker. Cuando el personaje se despierta por las mañanas, solo es Peter Parker. Tiene que ponerse un traje para convertirse en Spider-Man. Y esa es la característica que hace de Superman algo único. Superman no se convirtió en Superman, sino que nació como Superman. Cuando se despierta cada mañana, es Superman. Su alter ego es Clark Kent. Y su traje, el que lleva esa enorme S... Es la prenda en la que estaba envuelto cuando le encontraron los Kent siendo un bebé. Esa es su ropa. Lo demás, las gafas, el traje azul, es su disfraz. Es un disfraz que Superman se pone para ser uno más de nosotros. Clark Kent es su visión de nosotros. ¿Y cuáles son las características de Clark Kent? Es débil. No confía en sí mismo. Es un cobarde. Clark Kent, Superman critica así a toda la raza humana.